Hola chicos, ¿os gustaría saber cuáles son las gemas más caras del mundo? Pues quedaros a ver este vídeo y lo averiguaréis. Las gemas también pueden ser llamadas piedras preciosas y se obtienen a través de un mineral o una roca. Pasa por un proceso de cortado y pulido muy utilizado en el mundo de la joyería y también de objetos artísticos. Ya que es un material muy complicado de conseguir, habitualmente podemos encontrar imitaciones artificiales con resinas y pigmentos, o bien con orígenes vegetales, como por ejemplo el ámbar, la perla o el coral. Pero en el vídeo de hoy no vamos a hablar de cómo diferenciar las gemas verdaderas de las falsas, sino que hablaremos de las gemas más caras y difíciles de conseguir del mundo. En primer lugar, como todos sabemos, tendremos el diamante. Este mineral es uno de los minerales más preciados por todo el mundo por sus características físicas y estéticas. Debido a su estructura cristalina rígida, puede ser contaminada por pocos tipos de impurezas, como el boro o el nitrógeno. Esta piedra tiene una gran transparencia, por eso su valor en el mercado es incalculable dependiendo del tamaño y la talla que le pueden realizar. Su apariencia natural es incolora, dependiendo de las pequeñas impurezas que haya podido entrar en el diamante. Si a este diamante sufre una inclusión de boro, el diamante obtendrá un tono de color azul. Si fuese de nitrógeno, el color cambiaría a amarillo. El diamante natural está formado cuando sufre una presión y una temperatura extrema. Puede crearse a una profundidad de 140 a 190 kilómetros en el manto de la Tierra. El crecimiento del diamante tiene lugar en periodos de 1 a 3,3 mil millones de años. De ahí que la gema de este mineral sea la más cara del mundo. El coste aproximado de este mineral ronda los 15.000 dólares el quilate. En segundo lugar, tenemos la gema llamada serendípita. Este mineral es muy extraño de ver y encontrar. Se dice que los primeros ejemplares de este mineral fueron localizados en 1902. Este tipo de mineral representa diferentes tonos, como por ejemplo amarillo, azul verdoso y azul grisáceo. La tonalidad tendrá variaciones dependiendo qué tipo de mineral se haya fusionado en modo de inclusión. El sistema cristalino de este mineral es triclínico y tiene una dureza similar a la del cuarzo, 6,5 a 7 en la escala de Mohs. Este tipo de mineral es muy extraño obtenerlo, por eso su precio en el mercado. Si este tipo de mineral se trabaja bien y obtenemos una buena talla, podría tener un precio incalculable en el mundo de la joyería. El coste aproximado de este mineral ronda los 18.000 dólares el quilate. En tercer lugar, tenemos un mineral llamado grandidierita. Este mineral fue descubierto a principios del siglo XIX en Madagascar. Es una piedra bastante rara. El mineral de grandidierita es de color azul verdoso y es muy extraño verlo en gemas o joyas. Este material translúcido a veces es cortado en cabujón. Este tipo de mineral puede variar de 1 a 10 quilates y puede tener hasta una pulgada de tamaño. La grandidierita aparece con más color azul cuanto más hierro contiene en su composición. Además, puede mostrar pleocroísmo, es decir, que desde diferentes puntos de vista el mismo mineral puede emitir diferentes colores, como por ejemplo azul verdoso oscuro, incoloro o amarillo claro. También tenemos que decir que este tipo de mineral, aparte de tener una dureza elevada, es frágil. Es decir, si sufre un impacto podría fracturarse. El coste aproximado de este mineral rondaría los 30.000 dólares el quilate. En cuarto lugar, tenemos un mineral muy raro, pero de una belleza inmejorable. Este mineral se llama tafeíte. Este mineral es uno de los más raros del mundo. El nombre lo obtiene por su descubridor, el conde Edward Tafe. Antes de que este fuese descubierto por Edward, la gente confundía este mineral con espinelas. El tono de este mineral está entre un color lavanda y el rosa pálido. Actualmente, solo se puede encontrar en depósitos de Sri Lanka o Tanzania. Esta piedra, aparte de ser de las más raras del mundo, debido a su escasez,
También es uno de los minerales dedicados a la joyería y el arte más caros del mundo. Dependiendo de cómo esté trabajada la tafeíte, puede valer de entre los 30 a los 35 mil dólares el quilate. En quinto y último lugar de esta clasificación de gemas, encontraremos el diamante rojo. Este tipo de diamante es tan escaso en el mundo que solo tenemos 30 ejemplares. Esta piedra tiene un color tan impresionante que podríamos pensar que es debido a una impureza de hierro o cualquier otro tipo de material, pero realmente el color rojo intenso que tiene, este tipo de minerales lo obtiene por una deformación plástica de la red cristalina. Solo se ha localizado en un lugar del mundo. El lugar es Argyll, Australia. Dada su escasez y su rareza, este diamante rojo puede obtener un precio de $1,000,000 el quilate, dependiendo de su talla y calidad. Esperamos que este top 5 de gemas más caras del mundo os haya parecido interesante. Si os ha gustado este tipo de contenido, os agradeceríamos que nos dejaseis un buen like y os suscribáis si no lo estáis. No olvidéis activar la campanita para estar al día cada vez que subamos vídeo al canal. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.